Información del diario Marca de última hora. Wow. Lo tenemos, esto publica el diario Marca en la página web en este momento. Lo vemos. El Manchester United a la desesperada a por Casemiro y Joao Félix. El club inglés de caza en Madrid. José Félix, cuéntanos eso. Sí, llevan todo el día, desde esta primera hora de la mañana de hoy y van a seguir mañana. Son varios frentes los que tienen abiertos y el principal ha sido... Se empezó a hablar de Cuña, de Morata, no, bueno, pues el caso es que han venido a por Joao Félix y a por Casemiro. Es verdad, o sea, a mí sí me consta que el United va a muerte por Casemiro. ¿Sí? Sí. Me consta. Y lo que me extraña es que alguien quiera ir al United. Va con todo, dices. Con todo. ¿Qué significa con todo? Pues cuando la cláusula, yo... La cláusula no, porque la cláusula es de cuánto, Gonzalo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuánto? A 500 millones de euros. Era de 350 y la última renovación subió a 500 millones de euros. Digamos... Que se haya ido vendiendo, que Cristiano se va ofreciendo al Atlético de Madrid, es mentira. Me apetece hablar. Y voy a hablar esta noche en el Chiringuito. Exclusivo. Sí, en ese sentido yo creo que sí, el Madrid tiene que estar agradecido con lo que ha hecho Casemiro, y si de verdad la oferta no es solo buena para Casemiro y es buena también para Real Madrid, bueno, pues a lo mejor sí, porque Real Madrid ha hecho un esfuerzo importante ahora por traer a Chomini, o sea, que el esfuerzo ha sido grande y bueno, y el dinero que ha pagado por él supone que en muchos momentos tenga que jugar. El Madrid sigue su curso. Esto no es una sola. Aquí no hay pleitesía. Hay que darle homenaje por los títulos. Homenaje lo que quiera. Pero no, 80 millones. En lo deportivo. Sigue siendo importante para el Madrid. No. ¿El Madrid necesita Casemiro o no? Importantísimo. ¿Tú le vendías, Guti? No, tú me has preguntado. Si Casemiro le dice al Madrid que quiere irse, ¿el Madrid le debería dejar salir? No, pero. Eso es lo que me has preguntado tú. Bueno, si el Madrid. Otra cosa es que el Real Madrid le diga a Casemiro: oye, Casemiro, tú eres un jugador importantísimo, vas a jugar de los 70, vas a jugar 50. Eso es. La entrevista, una entrevista del verano pasado, creo. Cristian, ¿de cuándo es la entrevista? Del 8 de julio. 8 de 2022. Vale. El pasado 8 de julio, eso es. Y esto responde Casemiro sobre una liga a la que le gustaría jugar. Este año. No. Una liga que nunca jugó y gustaría jugar. El Atlético de Madrid estuvo durante varias semanas intentando ver cómo podría encajar Cristiano en la masa salarial. Exclusiva. O sea, no solamente es Simeone el que se empeña en traer a Cristiano, sino que el problema de masa salarial que tiene el del Felpe y el Atlético de Madrid es así, y Gil Marín está intentando cuadrar números para quitarse delanteros y a ver cómo encaja Cristiano Ronaldo en el Atlético. Tiene mucho delantero. Con lo cual encaja, ¿no? Si Joao Félix saliera y se fuera al United, no, hay espacio para Cuna, Cristiano. Tiene muchos en el mercado. Era con otro jugador. Tiene muchos. Podría ser un jugador más para que Cristiano. Claro. Sí, tío, pero dijimos que... ¿Se había enfriado todo eso, Edu? Sí, sí. ¿O es, ya sea, no es reconducible? Yo creo que Cristiano no jugará en el Atleti. Creo que casi con toda seguridad que no jugará en el Atleti. Yo tenía contrato con el Real Madrid y no me quería ir del Real Madrid. Ya está, no pasaba nada. Que lo hubiera fichado al del Atlético de Madrid, pero no contando conmigo para yo irme del Real Madrid. Pues eso va a costar, y sobre todo no solo con Koundé, o sea, porque es que ha fichado muchos jugadores que vienen con vitola de jugar muchos partidos en sus equipos y aquí no van a poder jugar todos. ¿Ves al Barça mejor que al Madrid en cuanto a plantilla? No. Yo creo que la del Real Madrid para mí es la mejor plantilla de la Liga, exceptuando el pequeño hueco ese que hay de delantero que bueno, que sí que me hubiera gustado que hubiera fichado a un delantero, ¿no? Porque... Exclusiva. Pues a día de hoy Asensio se ve más fuera que dentro del Real Madrid. Asensio quiere sentirse importante, quiere tener minutos y ahora mismo ve que en el Real Madrid no lo va a tener. A mí sí que me dicen que Ancelotti sí que pidió que se le renovara y que, bueno, que el club pues de momento no lo ha hecho
y ahora mismo Asensio pues sí que se ve más fuera que dentro del Real Madrid. Quedan 15 días para que acabe el mercado, pero se ve más fuera que dentro ahora mismo. Para que, Alex, uno pensaría, yo quedo libre la temporada, a final de temporada, y me voy gratis, ¿no? Sí. Y ahora, en cambio, no, a ver lo que ahora, te habría que pagar. Oye, mira, yo aguanto este año, juego o no juegue, y quedo libre. Sí, y queda libre. ¿No es el caso de la primera Marco Asensio? Por lo que me quiere jugar y llega un Mundial. Por lo que me cuentan a mí, él quiere jugar, repito, quiere sentirse importante y quiere tener un club donde él pueda tener minutos. Yo he preguntado, ¿hay algún club de la Liga Española donde pueda jugar Asensio? Y a mí me dicen, no hay ningún club de la Liga Española que pueda pagar el salario de Asensio ahora mismo. Con una pierna, ¿a mí qué más me da? Que esté en Rashford, que esté Cristiano, que esté el otro y Maroto y el de la moto. Pero que Marco Asensio no va a jugar en un equipo que ahora mismo está en descomposición absoluta. Vamos, por favor. Ya, pero que Asensio tampoco es, no ha sido la revelación de la temporada pasada ni de la anterior. Bueno, tercer máximo goleador de la plantilla. Estamos hablando del Madrid, no del Manchester. Jugando 20 minutos cada uno, que tiene gol, sí. Pero ha sido titular casi nunca. Pero que aportó. Y cuando estaba al final, que le dio, además, a Ancelotti, le dio la posibilidad de demostrarlo, salió Rodrigo y se lo comió. Sí, bueno, pero yo creo que tampoco se ha sentido titular indiscutible siempre, ¿no? Y eso a un jugador también le pesa, eso, ¿no? El hecho de tener que salir todos los partidos a ganarte el puesto, eso pesa mucho en el Real Madrid. O sea, que cuando tú tienes esa confianza y te van dando minutos y te van dando partidos de titular, o sea, al final ves otro jugador dentro del campo, ¿no? Y esa sensación no la ha tenido... Pasó con Vinicius, Asensio, con Ancelotti, que le dio continuidad y confianza, y mira. Es que Vinicius, desde la llegada de Ancelotti, es otro. O sea, con Zidane era un jugador diferente. ¿Te ha sorprendido? No, porque es el típico jugador que quedan muy pocos. Ali quiere tener minutos, sí, pero Alex, por otra, quiere seguir ganando títulos con el Real Madrid, pero en otra, quiere ser líder. Es normal que tenga dudas. Si es 17 que... de agosto, Alex. Sí. Y vamos con la oferta del Milan y del Arsenal 3 meses. Vale, ¿y qué? Porque no se ha ido ya. Igual que sí, tú, el argumento, igual que el argumento no que ha dicho Kim, para que el Madrid le renueve, pues él tampoco. No, pero el argumento él que ha dicho cuando Kim, quiere. Porque lleva 0 minutos jugados. Sí, es que ahora no, tiene más claro que no va a jugar que hace, ¿y que hace 20 días. Pero, también, Josep, ¿por qué hace la pretemporada? Y la pretemporada tiene minutos. El argumento que dice Kim es perfectamente comparable. Ha ganado todo, puede tener hambre de ser titular, sentirse importante en otro equipo. No se lo habrán dado cuando no se ha ido, ¿no? Porque si el Milan le quería hace 3 meses, ¿a qué espera el Milan a ficharlo? ¿A qué espera el Arsenal? ¿Al 1 de septiembre espera? No juego. Creo que para Xavi Lewandowski es intocable. Y ya lo demostró el otro día cuando puso a Aubameyang y le puso de extremo izquierda. O sea, porque a Lewandowski no le va a quitar y porque no van a jugar nunca juntos y no va a jugar un 4-4-2 ni un 3-5-2. O sea, no es el perfil de Xavi, ¿no? En ese sentido yo creo que... Como Avellán, si se tiene que ir del Barcelona, yo creo que Xavi estará contento. ¿Qué destacarías tú del Guti? Tú que le conoces bien. Primero, le encanta el fútbol. O sea, es un apasionado del fútbol. O sea, es un loco del fútbol y luego es un tipo muy inteligente. Muy inteligente. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de él? En todo lo que hace. O sea, él sabe por qué compra el Almería, sabe lo que ha hecho en el Almería, sabe los fichajes que ha hecho, porque él tenía dinero suficiente para atraer a jugadores ya consagrados y jugadores que le pudieran dar algo más en segunda. Y él trajo a gente joven que ha ido vendiendo, como el caso de Darwin. O sea, que es un tipo inteligente, que no solo quería subir a primera, sino que quiere traer gente joven que luego pueda vender para que eso reporte dinero a la Almería. Un tipo muy inteligente y se ve mucho y ve mucho fútbol, mucho. Vamos a ver la entrevista, pues. Venga. Vale. Good evening, you're excellent. It's a pleasure to stay here with you. How are you? Fine, thank you. What is a normal day in your life? No normal day. A normal day? No normal day, from long time. Yeah, but who is, for example, today? Today it is like my baby, you know? The team who are, I have it in 3 years and I build it with our staff. This is an amazing day for me. What did you say to Almeria squad to prepare this first match? Honest? Yeah, please. I say for them, play hard, play good in the first 5 minutes. You don't have to lose anything, and they have the World Cup, and they have a lot of many match. Give them tough time in the first 5 minutes. And who is your favorite Real Madrid player? Benzema, of course. Why? Now it's Benzema. For the history, is Ronaldo.
You arrived to Spanish football 3 years ago. What did you learn in all this time? The La Liga is the most difficult league in the world. I see the love of the Spanish people. Why did you choose Almería to invest? Why not Valencia or other team? The people of Almería. Almería has a lot of history with us, the Arab people. Almería, in the history, it is normal team. If you come and invest, you will build your name. If you have another team, big team, you will be some president like the another president. What is the project in the first division? To stay. To stay, just to stay. We have 6 or 5 stars, is ready, but we want to solve the problem of the salary cap with the La Liga. What do you want to achieve in the club? The stadium and the academy and to bring a star. Are you learning Spanish? I try. Yeah. Mm. Can you say something for Chiringuito no, fans? No, I don't. No, no. Not here. Do you know this program, El Chiringuito? Yeah, it is the most famous football program in the world. Have you ever watched it? Yeah, I watch it. Yeah, I watch it a lot. In TV, in social media? In social media. It's funny for you? Sometime in TV when I am in Spain. Finally, can you send a message for Chiringuito fans? This is your camera. Hello. Nice to meet you. I am glad to be with you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Que entre Álava. Falta a 3 metros de la frontal del área, perpendicular al palo izquierdo del marco de Fernando. Es una distancia Álava. Perfecta Álava. Para un zurdo. Álava. Ah, lo razonábamos, ¿no, Javier? La presencia de un zurdo, ¿no? Si la mete, si la mete en la barra, me muero. ¡Ahí va Álava! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Inventé este juego! ¡Lo inventé! ¡Lo inventé! ¡Lo inventé! Valencia le convence Gattuso. Exclusiva. Así que ahora mismo el Valencia es el equipo mejor colocado para fichar a Edinson Cavani. Tiene que pasar dos cosas. Ajá. Que salgan dos jugadores del Valencia. Uno de ellos es Maxi Gómez, que tiene una oferta del Fenerbahce y que puede estar muy cerca de salir. Y el otro jugador es Marcos André. Ya lo contamos ayer, está el Valencia en plenas negociaciones con el Rayo Vallecano y tendrían que llegar a un acuerdo.